Bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les hablaré sobre la condesa de Castiglione. Virginia Oldoini nació en Florencia, Italia, el 22 de marzo de 1837, bajo el nombre de Virginia Elisabetta Luisa Carlota Antonieta Teresa María Oldoini. Su madre se llamaba Isabel Lamporecci y su padre era Felipe Oldoini, marqués de La Spezia, una ciudad al norte de Italia. Virginia tenía cabello rubio y ojos verdes, que según se dice cambiaban de color a una tonalidad violeta. Recibió una buena educación y aunque no era muy disciplinada en sus deberes, tuvo un excelente dominio del inglés y el francés y se destacó en la música y la danza. Desde muy temprana edad fue consciente de su belleza, que nunca pasó desapercibida. Siempre se ganaba los elogios de todos a su alrededor. Y pronto la apodaron La Perla de Italia. Se dice que a los 16 años fue seducida y sostuvo encuentros íntimos con un oficial naval de nombre Ambrogio Doria. Sus padres, muy preocupados por el comportamiento de su hija, rápidamente comenzaron a buscarle con quién podrían casarla. En menos de un año, sus padres encontraron a la persona indicada, el conde Francesco Verasi Sassinari de Castiglione quien pertenecía a la corte del rey Víctor Manuel II de Cerdeña Piamonte, y este conde era doce años mayor que su hija. Él ya había estado casado una vez con Francesca Trotti di Santa Gilieta, con quien tuvo un hijo que murió prematuramente, y a esta tragedia le siguió la muerte de su esposa, de tan solo veintidós años de edad. El conde no lo pensó dos veces, pues había escuchado rumores sobre el atractivo de la joven y no dudó en ir a pedir su mano, quedando enamorado de ella. Virginia no sentía nada por él, pero obedeció, muy resignada, la voluntad de sus padres. Así, el 9 de febrero de 1854, Virginia Oldoini, de 17 años de edad, se casó con el conde en la iglesia de Santa María del Fiori, en Florencia, Italia. Los recién casados se instalaron en Turín, y un año más tarde tuvieron a su primer y único hijo, de nombre Giorgio, que nació el 9 de marzo de 1855. Lo único positivo que vio Virginia en este matrimonio fue que adquirió el título de condesa y disfrutó de la fortuna de su marido, gastando enormes cantidades de dinero con su extravagante estilo de vida. El libro La Divina Condesa hace referencia a que Virginia Oldoini, desde el inicio de su matrimonio, tomó a varios amantes, entre ellos los hermanos de su primer amor, Ambrogio Doria. En esa época, la Italia que hoy conocemos estaba dividida en varios reinos que pertenecían en su mayoría al imperio austriaco. Estos reinos tuvieron varios intentos de unificación durante la primera mitad del siglo XIX pero fueron frenados por el gobierno austriaco y sus aliados. El rey Víctor Manuel y el ministro del Reino de Cerdeña, Camilo Paolo Filippo Giulio Benzo, conde de Cabor, el cual era primo de la recién nombrada condesa de Castiglioni, estaban conscientes de la popularidad de esta y de su notable belleza, así que la encomendaron en una misión, interesar al emperador francés Napoleón III, en la reunificación de la península italiana mediante la expulsión de los austriacos. Era un secreto a voces que Napoleón III era un mujeriego y sufría porque su esposa, la emperatriz Eugenia, desde hace mucho tiempo había dejado de tener encuentros íntimos con él, aludiendo a dos razones. La primera, las relaciones solo eran para procrear y que la emperatriz encontraba repugnante la lujuriosa vida extramarital del emperador. La condesa tenía una actitud extrovertida y muy intensa, así que aburrida por su vida en Turín, cuando se enteró de la importancia de la diligencia, aceptó con mucho entusiasmo. Sin embargo, su esposo no se enteró de esta misión. De todas formas, los condes y su hijo Giorgio se mudaron a París en el otoño de 1855. La condesa siempre tuvo muy presente las palabras de su primo el conde de Cavour acerca de la misión. Triunfar por cualquier medio que desees, pero triunfa. Ella no sintió que fuera una misión que no pudiera cumplir, pues estaba convencida que era la mujer más bella desde que Dios había creado el mundo. Su primo y el rey enviaron un aviso y se encargaron de avivar los rumores, diciendo que París estaba a punto de ser visitada por la mujer más bella de Europa. Todos en la corte y en la alta sociedad francesa estaban a la expectativa de la llegada de la condesa de Castiglioni, quien hizo su entrada triunfal en un baile en el Palacio de las Tullerías a final del año 1855. Se dice que el baile y la orquesta se detuvieron por completo para poder admirarla. Como pueden imaginarse, la condesa causó gran revuelo en la corte francesa. Los sentimientos de admiración y ánima adversión en la corte no se hicieron esperar. La esposa de Napoleón III, quien era una ferviente católica, desaprobó los comportamientos y la alegría de la condesa, mientras que la princesa Paulina Clementina de Metternich-Wienerburg quedó impresionada por su personalidad y la gracia de ésta. París era la capital del mundo, vanguardista en moda, en fiestas, una ciudad de excesos y lujos. Era todo lo que la condesa deseaba, pues en Turín, Italia, si bien después de su boda encontró la manera de brillar en la corte y en los salones de la nobleza, hubo dos eventos que interrumpieron su libertinaje. El primero de ellos fue la muerte de la reina María de Delaida, a quien se le guardó luto, cerrando también los salones y prohibiendo las fiestas. Y número dos, fue el embarazo de la condesa y el nacimiento de su hijo Giorgio. Su tarea diplomática duró alrededor de cuatro meses, en los cuales se gastó la fortuna de su marido comprando joyas y vestidos, que ponían de manifiesto su confianza y su sexualidad femenina, desafiando los estándares de moralidad de la época y la sociedad parisina. Todos estaban a la expectativa de cuál sería su siguiente movimiento o atuendo, ya que se le hizo costumbre tener entradas espectaculares generalmente a mitad o al final de las fiestas. En una ocasión hizo una extravagante entrada en un baile, pero el emperador Napoleón III ya estaba marchándose y le comentó, llega demasiado tarde, a lo que la condesa replicó, no señor, usted se va muy temprano. Luego, cuando se presentó en un baile de máscaras, vestida de antigua romana de reputación dudosa, con la pierna al descubierto por una gran abertura de su falda, con cabello suelto y un gran escote, todos quedaron pasmados. Este atuendo dio frutos, pues esa misma semana logró ser amante del emperador. Mediante cartas, enteró a su primo, el conde de Cavour, de su logro y de las exitosas conversaciones de alcoba que entablaba con el emperador. En una ocasión, arribó a un baile del brazo del emperador. Ella llevaba puesto un vestido ataviado con corazones haciéndose llamar la reina de corazones. La emperatriz Eugenia no pudo contener su enojo y le comentó a la condesa lo siguiente. El corazón está un poco bajo, madame, haciendo referencia al escote de la condesa. Este vestido, adornado con corazones, era transparente, de tela delgada, sin crinolina, y en donde se podía apreciar la figura de la condesa, quien no llevaba corsé y además aseguraron que se le podían ver los pezones. El cotilleo, las envidias e intrigas sobre la vida y el comportamiento de la condesa circularon por toda la corte, y no pasaron ni seis meses cuando el conde de Castiglioni tomó la decisión de regresar a Turín, molesto y ofendido por la conducta de su esposa, llevándose consigo al pequeño Giorgio. Y por si fuera poco, el conde tenía sus finanzas en números rojos. La condesa lo había dejado en la ruina por la extravagante vida que se daba en París. Una vez en Italia, el conde de Castiglioni le informó que deseaba divorciarse, mencionándole que su separación era irrevocable. La arrogancia de la condesa no le permitía tener amigos, y mucho menos amigas. Se dice que no le gustaba charlar con su mismo género. Si bien tenía un efecto mágico en los hombres, estos se aburrían de ella al cabo de un tiempo, ya que sus nervios eran desafiados por la vasta vanidad y ensimismamiento de la condesa. En pocas palabras, era una persona muy aburrida, nada importaba más que a ella. Se cuenta que su relación con el emperador Napoleón III terminó cuando ésta alardeó sobre los regalos que le hacía el emperador para tenerla como amante. Este no toleraba a las mujeres indiscretas, así que puso fin a su relación de aproximadamente un año. Otra versión apunta que su ruptura se debe a que el emperador se enteró de que era un espía. La misión de la condesa, de una u otra forma, tuvo éxito, pues el 11 de julio de 1859 se firmó el Tratado de Villafranca, en la ciudad del mismo nombre, en donde Francia y el Imperio Austrohúngaro devolvieron la soberanía de los estados italianos. Y le siguieron varias negociaciones en donde se puso fin a la guerra entre estos países. La condesa no se puso triste ni por terminar su misión ni su relación con el emperador, y no tardó mucho tiempo en entretener con su cuerpo a otros hombres importantes. Se dice que no era nada barato. Según el marqués Richard Seymour Conway, una vez le ofreció un millón de francos por medio día de sus servicios. En la lista de sus conquistas a través de sus años dorados están los hermanos Luis Felipe y Robert de Orleans, ambos pretendientes al trono de Francia, así como los hermanos Alphonse, Gustave y James de Rothschild, quienes pertenecían a una importante familia de banqueros. A esta lista también se le unen los hermanos de Ambrogio Doria, Marcelo y Andrea Doria, el escritor diplomático y varón Arthur León Inver de Saint Amant, el conde banquero Ignaz Bauer, así como el conde y príncipe de Monte Rotondo, Joseph Poniatowski, y el político francés Paul de Casagnac, entre otros. La condesa de Castiglioni, después del divorcio de su esposo, siguió conservando su título nobiliario. En julio de 1856 visitó por primera vez el estudio de mayor Pearson, Pearson, uno de los estudios fotográficos más famosos de París, ubicado en el Boulevard des Escapuchines. Eran los fotógrafos oficiales del emperador Napoleón III, de los reyes de Portugal, de Suecia y de Württemberg, además de ser frecuentados constantemente por la aristocracia francesa, por actrices y músicos. La condesa era su propia admiradora y fan número uno. Estaba fascinada con su belleza. Se consideraba la mujer más hermosa del mundo y de la época. Quería recrear en fotografías los momentos más decisivos que había vivido, pero tenía toda la intención de participar de manera activa en la elaboración del proyecto, dirigiendo y retocando las fotos. Y así lo hizo. En ese entonces, los socios del taller solían retocar las fotografías con acrílicos y otros materiales. Eran como las primeras ediciones de fotos. La primera fotografía que Pearson le hizo a la condesa fue en 1856 en donde se la ve posar con un vestido de terciopelo negro. No pasó mucho tiempo antes de que las imágenes comenzaran a mostrar la personalidad extravagante y liberal de la condesa. La fotografiaron con aquellos vestidos y disfraces más controvertidos de la corte, y por los cuales la llovieron halagos y críticas. También inmortalizó su representación de personajes históricos, de óperas y de literatura. Incluso llegó a representar a Ana Bolena, a una monja y hasta a un cadáver. La condesa se involucraba en todo cuando se trataba de sus fotografías. Elegía el vestuario, el escenario, los ángulos y los títulos de estas. Y con frecuencia se las enviaba a sus admiradores y amantes como muestra de su atención. En 1858, poco después de haber dejado de ser la amante de Napoleón III, se retiró a Italia en una especie de exilio autoimpuesto. Ahí pasó los siguientes años disfrutando de la pensión que el rey Víctor Manuel le concedió por sus méritos diplomáticos y por ser su amante. Su escandalosa reputación hizo que viajara por varias cortes de Europa pues constantemente recibía invitaciones de personas que querían satisfacer su curiosidad y otras cuestiones, hasta que, en 1861, decidió regresar a París. Dos años más tarde, el 9 de febrero de 1863, fue invitada a un baile de disfraces en el Palacio de las Tullerías, en donde apareció disfrazada de la reina de Etruria. Su atuendo consistía en un vestido de color naranja con rojo llevando los brazos descubiertos y sandalias, lo que por supuesto le ganó críticas negativas y que todos hablaran de ella. Más que nada porque durante la noche realizó poses eróticas y lascivas. Fue tal el escándalo que la acusaron de aparecer desnuda en la fiesta. Al siguiente día la condesa se apresuró al estudio de fotografía para inmortalizar su vestuario. Se la pasó la mayor parte de su vida gastando una fortuna en sus sesiones de fotos. Si nunca tomó en cuenta la moralidad de la época, cuando estaba con las demás personas, mucho menos en sus fotografías, que con frecuencia exponía sus pies y sus piernas, algo que se consideraba muy indecoroso. Después de los disturbios que hubo en París tras la derrota de Sedan, la condesa huyó a Italia, en donde intentó ayudar a Francia en la guerra con Prusia. Tratando de convencer a sus conocidos diplomáticos, entre ellos el alemán Otto von Bismarck, para que las negociaciones de paz no fueran tan injustas. Después de esta guerra, regresó a París en 1873 y se dice que anhelaba el trono francés. Recuerden que les comenté que unos de sus amantes fueron los hermanos de Orlán, pues estos eran herederos al trono y tal vez no estaban muy equivocados en sus suposiciones. Sin embargo, los encantos de la condesa no fueron suficientes para que ellos la vieran como algo más que una cortesana. El 14 de noviembre de 1879, su hijo Giorgio, que creció lejos de ella, murió a causa de la viruela, a la edad de 25 años, en Madrid. Lo cual, junto con la llegada de la vejez, quizás el momento más temido de la condesa, la sumió en una profunda depresión. En ocasiones, cuando las personas construyen una vida alrededor de su belleza, sufren mucho cuando aparecen las primeras arrugas y signos de la vejez. Algunas lo aceptan y otras luchan hasta el último momento para perpetuar su juventud y recuperar su belleza. La condesa prefirió esconderse y también escondió todos los espejos de su casa. No quería ser testigo de su reflejo. Las paredes de su casa estaban pintadas de negro y las ventanas siempre permanecían cerradas. Vivía sola en su modesto departamento de París ubicado en la Rue Cambon, número 14, desde 1893 hasta 1899, y solo se atrevía a salir de noche, cubriendo su cabeza y su rostro con un velo. Después de casi 25 años, regresó al estudio fotográfico y siguió trabajando con Pearson y como puede suponer, para fotografiarse nuevamente. Las imágenes eran cada vez más extrañas y extravagantes. Algunos mencionan que con ellas se puede apreciar su inestabilidad mental. Aun así, sus ilusiones estaban puestas en un nuevo proyecto que quería presentar en la Exposición Universal de París, con una obra titulada La mujer más bella del siglo. Quizás alguna fuerza divina se opuso a semejante narcisismo y esta exposición nunca vio la luz, ya que la condesa de Castiglione murió el 28 de noviembre de 1899 a la edad de 62 años. Cuando la embajada italiana se enteró, envió a su casa un agente para eliminar toda la correspondencia comprometedora que pudiera existir. Además de la enorme cantidad de fotografías, entre sus pertenencias se encontraron una especie de testamento, en donde la condesa nombró a cada uno de sus familiares para desheredarlos, pero olvidó mencionar a uno de nombre Tribón de Genova, que era un descendiente de una hermana de uno de sus abuelos, lo que ocasionó que éste y sus familiares se convirtieran en los herederos universales y lucraran con sus posesiones. Quizás se retorció en su tumba. Pero hubiera sido más sencillo dejar un testamento especificando a quienes sí quería dejarle la escasa fortuna con la que contaba al final de su vida. Las fotografías de la condesa perduraron gracias a su obsesión por su propia belleza y también a la de sus admiradores, como el poeta Robert de Montesquieu, quien pasó 13 años de su vida escribiendo la biografía de Virginia Oldoyne, que tituló La Divina Condesa y fue publicada en 1913. Por si esto se te hace poco, Montesquieu tenía además una colección de 400 fotografías de la condesa, las cuales adquirió el Museo Metropolitano de Nueva York en 1975, y en donde puedes apreciar cerca de 400 vestuarios de la condesa. Muchos le atribuyen a Virginia Oldoini ser la pionera del surrealismo, el empoderamiento de las mujeres para que se amaran a sí mismas, y sobre todo, ser pionera en el modelaje. Y aquí te traigo unos datos curiosos sobre la condesa de Castiglioni que no quise incluir en el guión. Número 1. Su ex marido, el conde de Castiglione, murió el 30 de mayo de 1867 en Stupinigi, Italia. Sufrió una apoplejía que hizo que cayera de su caballo. Durante las celebraciones de la boda del rey de España Amadeo I, quien era el segundo hijo del rey Víctor Manuel II de Italia. Número 2. Stefano frecheri fue un perfumista y destilador del siglo XIX. En 1853 creó el famoso perfume Acqua di Genova para la Casa Real de Saboya, el cual se sigue vendiendo actualmente. Sus perfumes fueron utilizados por personajes importantes como el rey Víctor Manuel II y el conde de Cavour, primo de la condesa. Frecheri creó dos fragancias bajo el nombre La Condesa de Castiglioni para expresar la personalidad de ésta, las cuales llevan por nombre oro y argento. Número 3. La condesa guardó como reliquia un camisón de seda verde, que según ella era el mismo que usó cuando pasó la noche con el emperador de Francia Napoleón III, y el cual decía que era el que había cambiado la historia de Italia. De hecho, había manifestado su voluntad de que fuera enterrada con ese camisón. Pero esto no ocurrió, ya que sus herederos no respetaron su deseo. Actualmente ese camisón se encuentra en el Museo Caburiano de Santena y se le conoce como el camisón histórico de Compiègne. Número 4. Los restos de la Condesa de Castiglioni descansan en el cementerio Pierre Lachaise de París. Este video lo realicé a petición de Brenda, una seguidora del canal, y espero que lo haya disfrutado. Muchas gracias por llegar hasta aquí y perdonar mi mala pronunciación de otros idiomas. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para seguir creciendo como comunidad. Activa la campanita para que no te pierdas ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció la vida de Virginia Oldoini y qué opinas de su personalidad y belleza. Y nos vemos.